Estamos en Alcobar, una ciudad de las primeras que están después de cruzar de Bahrein para Arabia Saudita. Vamos a ir viendo algunas cosas. Hoy medio de canuté acá, porque el tema de andar corriendo con una camarita como que me parece que no les hace mucha gracia. Así que vamos a ir tratando de agarrar confianza. Es la primera vez que estoy acá, tampoco quiero. Un poco la idea es hablar de lo que es este mundo, ¿no? Bastante diferente al nuestro. Para allá, como quien dice, para allá está Bahrein y atrás de Bahrein está Qatar. Y esto ya es el Golfo Pérsico. No termino de dejar de sentirme un poco extraño aquí. Pero bueno, vamos a seguir corriendo, ahí están cayendo un par de gotas. Vamos a seguir corriendo, ahora vamos a ir para allá y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, terrícolas. Nada, ya nos hicimos toda la ramblita esta que tienen acá. Está muy bonita, lleno, lleno de gente. Pero está, no me daba para sacar la cámara ahí y filmar a todo el mundo. Casi todas mujeres aparte. Es pa' quilombo. Y encima, ya son medio marcianos y venís así vestido, viste. Hay algunos. Algunos hay. Pero son los menos. Se sacan selfies. Eso sí, pero está. Creo que más aburrido que una selfie de burka. Y yo, bueno, ahora vamos a pasar ahí la parte esta que les digo que está todas las cadenas de comida norteamericanas. Y es gracioso porque en la frontera cuando pasás para acá es tipo, no entres con nada capaz de occidentalizarnos. Y pasas el puente y ya te cae ahí, pero uno al lado del otro, ahora vas a ver si puedo. Bueno, vamos a movernos porque al final parece que estamos caminando, aburrido. Ahí atrás, Toys R Us, la juguetería americana esta, Toys R Us. Y ahora vamos a ir para ahí. Para ahí. Y vamos a ver el Burger King, McDonald's, allá está KFC, Popeye, Vanelli, comida italiana. Está, por supuesto, está Starbucks. Está todo aquí en 100 metros. Uno dice, pa, si esto como el metro de Barcelona en verano, llévate una pinza a la nariz. Pero no, nada que ver. La verdad es que acá todo el mundo perfumadito, impecable, la ropa planchadita, lo que es blanco es blanco. Eso sí, acá se viene el coche. Y tiene que ser grande el coche, ¿eh? Y nada de coche chino. Y el picnic se hace como lo haría Alfaja, mi amigo. Te trae la alfombra, la grande, todos los artilugios para el té, te traes todo, no te dejas nada. Si sí salís sin agua y está, habrá un bebedero. Acá el agua es más cara que el combustible, como 3 veces más. En esta avenida está lleno de chocolates, de bombones, súper, súper caro, súper lindo. Y a ver si pasamos por ahí, vamos a. Todo el mundo te pita acá, no sé si hay que pase, que no pase, yo qué sé. Bueno, es todo más o menos así. Murallas, paredes color de arena, antenas satelitales oxidadas, ahí arriba. Mucho lujo, mucho 4x4, que es un poco a lo que me refiero. Los bombones, todo ese tema. Todo doradito, todo caribeño. No creo que la avenida deje escuchar mucho. Vamos para adentro a ver si se escucha. Pero ahí están. Están llamando al rey. Acojona un poco. Baja. Allahu Akbar. Alá es grande. Nos vemos. Salam aleikum.